Nos encontramos en Andalucía, en una ciudad que cuenta con uno de los mejores ejemplos de arquitectura árabe en la península ibérica. ¡Bienvenidos a Granada! Para nuestra visita por Granada, lo que vamos a hacer es subir a la Alhambra. Vamos a la joya de la corona, lo primero. Es el monumento por el que muchísimos chinos y japoneses vienen hasta aquí. Es el monumento que hizo famosa esta ciudad. Y para llegar hay que subir hasta arriba del todo. Importante, las entradas hay que comprarlas antes. Hay que comprarlas con mucha antelación. Si las intentáis comprar con una sola semana, no vais a tener. Que la Alhambra se compone de varias zonas y no siempre las entradas incluyen determinados sitios. Entonces os dejaremos toda la información y así sabéis perfectamente qué es lo que hay que visitar, qué es lo que más merece la pena. Así que vamos para arriba. La visita a la Alhambra consta de varias partes. Como es una ciudad palatina, su recinto amurallado, tiene varios departamentos, varias zonas. Pero bueno, para así resumidamente deciros que está formado por las siguientes partes. La parte de Alcazabas, que es la zona militar, que bordeará todo el recinto. Justamente allí a la izquierda lo que tenemos son los palacios nazaríes. Se divide en varias partes, el palacio del Mexuar, palacio de Comares, que también tiene otras subsalas. Y luego de allí pasamos directamente al palacio de los Leones, que también tiene otras varias salas. Luego también, una vez que salimos de los palacios nazaríes, tenemos justamente aquí detrás el palacio de Carlos V, ese tributo que hizo a su mujer Isabel de Portugal. Murallas, mezquita, actual iglesia de Santa María y jardines y palacios del Generalife. A partir del año de construcción de 1231 en adelante, el primer origen es musulmán, por supuesto, hasta 1492, y luego a partir de 1492, pues ya tras la llegada de Isabel la Católica, pues evidentemente los rasgos que lo caracterizan son cristianos. Conocer Granada no es solo visitar la Alhambra, vamos a ir hacia dos barrios que son muy interesantes. Primero iremos hacia Sacromonte, que son casas excavadas en cuevas, es un barrio de tradición gitana, es un barrio que es la cuna del flamenco. Y después nos iremos justo al lado hacia el Albaicín, que son calles estrechas desde donde hay algunos de los miradores más bonitos que se pueden ver en Granada. Una cosa que hay que saber antes de visitar Granada es que la ciudad está en la parte baja, por donde el cauce del río, pero tanto la Alhambra como los barrios de Sacromonte y el Albaicín están en las colinas de la montaña, por lo que para visitarlos hay que prepararse porque hay que subir bastante, son cuestas todo. Hay otra opción si no queréis caminar, que es el autobús turístico de la ciudad. En el blog os dejaremos toda la información que necesitáis para visitar la ciudad con algunos truquitos y consejos. Si estáis buscando espectáculos de flamenco, lo que tenéis que hacer es veniros al barrio Sacromonte. Están todas las casas excavadas en cuevas y es donde se hacen los mejores espectáculos, porque son los más auténticos. Cuando vengáis al barrio Sacromonte, intentar subir por todas las callejuelas. De hecho, hacer por perderos. Intentar meteros por las cuestas más empinadas que haya. Intentar disfrutar del barrio porque te puedes encontrar paisajes como estos. Fijaros, toda la ciudad. Ahí está el fondo Granada, ahí la Alhambra. Ese es el Albaicín con el mirador de San Nicolás. Y todo esto es el barrio Sacromonte. Mirad, creo que de tanto deciros de subir he llegado arriba del todo. Ya aquí no hay más. Pero fijaros qué vista. Y ahora vamos a intentar bajar por toda esa zona. Y ahora nos vamos hacia el barrio del Albaicín para ver uno de los atardeceres más famosos de Granada.